es muy importante consumir la clorofila en realidad la clorofila es la sangre de las plantas es el plasma vegetal sí la, la sangre de nosotros es, es plasma pues ellas tienen su plasma vegetal que al momento de que consumimos la clorofila al momento que la hacemos parte de nuestro cuerpo aumenta el transporte de oxígeno en la sangre sí ¿Cómo puedes, mejor, cómo puedes tomar la clorofila cuando consumes las algas marinas, cuando consumes alimentos de hoja verde grande, oscura? Cuando comes las espinacas, las acelgas, espirulina, el perejil, los espárragos, los pimientos, la col rizada. Esto te va a ayudar a que haya más clorofila en tu cuerpo. Y la clorofila te va a ayudar a que se oxigene tu sangre, te va a ayudar a aumentar la producción de, de, de oxígeno en tu sangre, para reforzar la absorción de nutrientes, para desintoxicar el organismo, para prevenir el mal aliento. ¿Por qué? Porque la clorofila trabaja directamente en el, en el hígado y muchas veces el olor, la litosis es porque en el hígado no está trabajando bien. La clorofila te va a ayudar a que drene, que saque todo lo que no está, está torado en el hígado. Clorofila y va a ayudar a bajar las flatulencias. Cuando se producen gases en tu cuerpo, toma clorofila y vas a bajar las flatulencias. Y por consiguiente, si alcaliniza tu cuerpo, si hay más oxígeno en tu cuerpo, va a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te vas a enfermar menos. ¿Sí? ¿Crees que esta información le pueda servir a alguien? Compártela. ¿Sí? Dale me gusta, comparte, suscríbete a este canal. Aquí es pura salud. Pura salud te estamos entregando.